¿Ah, eso es lo que viene? Sí, es todo. Exhorto a todos los presentes a ponernos de pie para entonar nuestro himno institucional. Y bueno, pues aprovechar lo que se haga en esto. El conductor y periodista de la cadena ESPN de Latinoamérica compartirá su conocimiento con el objetivo de motivar a los jóvenes a tener una trascendencia humana, combinando metas y sueños mediante su conferencia titulada La Estrategia Eres Tú. No te lo puedes perder. Datos, comunicar para construir. Bueno, se acaba de terminar lo que fue la inauguración y el primer conferencia de comunicación digital. La inauguración, ¿qué te pareció? Para mí, sin duda, fue una plática muy fructífera. Se le puede sacar mucho provecho a lo que Sergio dijo. Nos comentó sobre la estrategia Eres Tú. Así es, a mí me pareció una conferencia muy interesante, dio sus puntos de vista muy personales y eso nos ayudó a darnos cuenta que el ámbito laboral cuando tienes las ganas y crees en ti, puedes llegar a hacerlo y puedes lograr a proponer. Te propones, logras lo que te propones. Sí. Pues más adelante en este video les vamos a estar mostrando lo que pasó en este primer ataque de su Stratos. Leyenda del fútbol mexicano. En todo México siempre hay un Chiva hermano. Las Chivas salen como siempre a dar la cara. Somos el alma de Guadalajara. Con tu marca y que nunca te sentías segura. Sí. Actualmente ya estás segura. Quiero agradecer al maestro Octavio y a este congreso Stratos por la invitación. Mi nombre es Cristóbal Orellana, mejor conocido como Jonathan desde Transilvania, y tal vez me recuerden por películas como High School Musical y El Desafío. A ver, échate una. Y ya. Muchas gracias por la generosa invitación que me hacen. Stratos tiene la dicha de presentar a Faiz y Omar con su conferencia Empezar a querer lo mío, dejar de querer lo de los demás. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Un aplauso para Faiz. Estoy muy emocionado de estar el día de hoy con ustedes. ¿Todos son de Ciencias de la Comunicación? Estoy muy contento porque hablé con la directora y me va a revalidar para ser egresado de esta universidad también. Bueno, ¿no se puede acercar? Porque el esfuerzo fue mucho. Hubo muchos meses de trabajo. Hubo mucha gente que no creía en el evento. Pero el evento fue gracias a ellos. Yo soy muy contenta. Me pareció, eso es muy importante, de verdad, superó las expectativas.
más he disfrutado, ya que no solamente nos brindaron cosas técnicas para aplicarlas en nuestro campo profesional, sino que también fue más enfocado al lado humano, y eso fue algo que me agradó bastante, porque no solamente fue llegar y explicarnos cómo es el campo laboral, sino tratar de conectar con nosotros mismos para poder lograr nuestros objetivos personales y también profesionales. Entonces sí, estoy muy conforme con lo que se mostró en este congreso, y pues nada, a aplicar lo aprendido en el día a día para que esto no quede mal y seguir disfrutando y pasando la vida.